Arratsaldeon eta ongi etorriak denori. Eskerrik asko Tabakaleraren 5. urteurrenaren programan parte hartzeagatik. Ohore bat da gaur gurekin Julio Leparc artista edukitzea eta berarekin Ana Longoni artearen historiadore argentinarra. Solasaldia gazteleraz izango da, baina eskuragarri dauzkazue itzulpenak euskerara. Nahi duenak mesedez keinu bat egin eta jasoko duzute tresnak euskaraz solasaldia jarraitu ahal izateko. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a los eventos del quinto aniversario de Tabakalera. Es un placer tener con nosotras esta tarde a Julio Leparc, autor de la escultura Cuboa, a quien va a entrevistar Ana Longoni, historiadora del arte argentina y además directora de actividades públicas y del programa de estudios del Museo Reina Sofía. Eskerrik asko denori y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Clara. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Bueno, ayer preparando un poco la conversación con Julio, pensábamos en armar una serie de bloques o de momentos, pero querría empezar sobre todo celebrando esta ocasión de poder estar presente en el quinto aniversario de Tabakalera y sobre todo en la inauguración de esta preciosa obra, de esta preciosa instalación, de este móvil que transfigura de alguna manera, que transforma de manera radical el espacio de la plaza, ¿no? que lo habita con luces, con movimientos, con presencias que entran y salen y que varían y que transforman a su vez el espacio y a los que lo habitamos todo el tiempo. Cuboa, ¿no? Cubo. Julio me acaba de pasar las palabras con las que definió un poco su intervención ayer. Y me gustaría mucho empezar justamente retomando esas palabras para intentar empezar esta conversación hablando un poco de lo que significa para él en este momento presente esta gran instalación, que es la más grande de tu trayectoria. Tiene 10 metros por 10 metros, pesa más de una tonelada y significa algo que tiene que ver con una intervención en el espacio de mayúscula, digamos, muy imponente y muy importante, y que también tiene que ver con un punto de llegada que arranca de alguna manera en el 59 con tus primeros móviles, ¿no? Hay un cambio de escala, de exploración y de situación que quizás en esta obra se vuelve cúlmine de alguna manera, se vuelve mayúsculo. Y lo que Julio leía ayer, las palabras que escribió respecto de Cuboa, hablan de la inestabilidad, la obra abierta, la incorporación de elementos exteriores, la homogeneidad, la multiplicidad, el movimiento, el tiempo, el cambio, la luz, el espectador. Y me parece que en estas palabras clave, estas palabras llave, de alguna manera Julio condensa un programa artístico, es de alguna manera un manifiesto que resume un trabajo infinito, un trabajo de muchísimos años, de 5 décadas de trabajo artístico, que se ha podido definir como arte cinético, como arte óptico, como arte lumínico, pero que sobre todo tiene que ver con la idea de el artista como investigador. Y me gustaría partir un poco de esa premisa, ¿no? Que está presente a lo largo de toda tu trayectoria y que tiene que ver con la idea del arte como laboratorio de experiencias nuevas. El arte que no se queda asentado en lo que ya conoce, en las tradiciones, sino que está todo el tiempo indagando nuevos territorios, nuevas formas de habitarlo, nuevos modos de vincularnos entre nosotros, entre nosotras. Y me parece que hay una cuestión clave que en Cuboa se refuerza, que tiene que ver con el modo en que esa transfiguración del espacio también nos convierte, nos transforma a todos los que lo vemos o incidimos sobre ese movimiento, esa luz, ese ir y venir, esa modificación continua de esa obra abierta. Entonces, lo primero que querría preguntarte es qué significa para vos Cuboa. Esto que está acá. Sí. Casi, casi, casi exactamente. Cuboa, para mí, cuando me dicen Cuboa, pienso en... porque no conocía esta palabra.
Uh-huh. Es una palabra... Vasca. Vasca no, de euskera, ¿no? Es euskera. Uh-huh. No sé cuándo me sugirieron el cambio. Es como si le diera otra tonalidad. Esa palabra, ese título. Uh-huh. Como si fuera para mí, como si fuera algo más de fantasía, más de algo diferente. Uh-huh. A lo mejor esa palabra también. Aquí hay no sé cuántos miles de cuadraditos, pero Cuba no creo que sean 5 o 6 cuadraditos, a lo mejor es un ensamble de cuadraditos que se agregan a este que era el móvil. Como capas, ¿no? Sí, como si le hubieran dado un toque más exótico desde mi punto de vista mío, porque no conocía esa palabra. Uh-huh. ¿No te gusta eso? Sí, me gusta. Bonita. Me gusta mucho. Y pensaba, recién nos contabas que habías ido a ver a las horas de Chillida, ¿no? ¿Y había? Que estuviste ayer y hoy recorriendo el Peine del Viento de Chillida, sí, y sí, el museo. Y pensaba en el contrapunto entre el acero inoxidable, que también es un espejo, ¿no? Que refleja la luz, que la reflecta, con el óxido del peine del viento. Y me parece que hay algo ahí que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que modifica el material. Y te querría preguntar por ese contrapunto, si te despertó alguna reflexión. Bueno, en general, todo se usa, todo se gasta, todo cambia, aunque sea de manera muy leve. Bueno, en el caso del acero Cortex, es un acero que se oxida y se para. El óxido se para y después queda siempre, prácticamente siempre de esa manera. Bueno, el acero inoxidable tiende a ser siempre igual. Uh-huh. Es decir, que en el acero Cortex el control del resultado es un pequeño tiempo después que la escultura está hecha. Que se enfrenta con el aire, que se enfrenta con la atmósfera, y si ese proceso no se parara, la escultura terminaría derrumbándose, oxidada al pasar de los años. Claro. Y en el caso de la temática mía es, ya desde el punto de partida ya está como cerrado el procedimiento, que ya el procedimiento lo han hecho en la fábrica, que... producen el acero inoxidable a ese nivel, esa calidad, para que no se oxide y al mismo tiempo, en este caso, calidad de espejo. Claro, pero hay algo del tiempo distinto, ¿no? Porque el tiempo de la oxidación es un tiempo largo y el tiempo que tu acero inoxidable captura es un tiempo corto, el tiempo de la luz del día, por ejemplo, ¿no? Pensaba cómo la obra varía a lo largo del día, a partir de la diferente calidad lumínica que recibe, ¿no? Porque la noche, el día, el atardecer, el amanecer. Claro, sí. Sí, porque en esta hora, y otra que forma parte de la misma búsqueda, está la preocupación de incorporar los elementos exteriores a la obra. Uh-huh. De incorporarlo de una manera más directa. Es decir, puede decirse, bueno, la escultura de Chillida cambia según sea la luz del sol, claro, las sombras, si no hay sol, las nubes que tapan el sol, y juega también con los efectos naturales, como es el mar, las olas, el viento, que puede hacer un sonido. En este caso es voluntario el hecho de que haya elegido el acero inoxidable. Refleja en su calidad de espejo lo que está a su alrededor. Entonces cada plaquita refleja algo de lo que está alrededor. Después cada plaquita
reacciona según el aire, que es otro elemento exterior, puede hacerla girar más o menos fuerte. Y después cada plaquita, por el hecho también de ser ácido inoxidable, calidad Mirbar, refleja la luz o envía la luz hacia otros lugares. Además, cada plaquita puede recoger las imágenes que están a su alrededor. Y en este caso, si uno mira con atención, puede uno encontrar su propia cara, a lo mejor en alguna de las plaquitas. Y si no, son los elementos que están alrededor de alrededor del móvil. Claro. Entonces, ese conjunto de elementos hace que la obra sea más abierta, que tienda más a su entorno, incorporando también al espectador, porque las situaciones y los ángulos de vista varían. Al entrar, si uno mira las placas están reflejando el cielo, como si un pedazo de cielo apareciera en una cierta cantidad de placas. Entonces, todo es ese juego, a lo mejor dentro de lo que en aquel momento se calificaba en italiano, la ópera aperta, la obra abierta, sí. Claro, claro, son ideas que pesaron mucho en toda la transformación del arte desde los años 60, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, este tipo de móvil tiene sus ancestros en tus primeros móviles del año 58-59, ¿no? Entonces querría situarme un poco en el antes, para empezar la segunda pregunta o el segundo bloque, y lo titularía Arte y Vida, ¿no? Esa relación arte y vida que indagaste desde muy temprano. Naciste en 1928 en Mendoza, estás por cumplir en unos pocos días 92 años, una larga y prolífica vida de artista, pero una vida además que se ha vivido con toda la intensidad y se sigue viviendo en torno a esta idea de cómo se transfigura la vida a partir del arte, ¿no? No son esferas separadas, sino completamente imbricadas y transfigurándose mutuamente. Al pie de la cordillera de los Andes, esta ciudad, pero en realidad ni siquiera naciste en la ciudad, naciste en un pueblo del interior de Mendoza. No, en la ciudad de Mendoza. En la ciudad de Mendoza. Y muy joven, a los 14 años, te mudaste a Buenos Aires a estudiar arte con parte de tu familia, en la Escuela Belgrano, después en la Escuela Pueyrredón, en los años 50. Y ahí fuiste parte de un movimiento estudiantil muy agitado, un momento de muchas luchas por transformar el plan de estudios, pero también un momento de fuerte impacto de una presencia como la de Lucio Fontana, que era docente de ustedes y con quien escribieron conjuntamente de manera colectiva el Manifiesto Blanco, el conocido Manifiesto Blanco, que releyéndolo, preparando un poco esta conversación, pensaba cómo, aunque ni Fontana ni vos firmaron con su nombre propio ese manifiesto, están completamente presentes en las ideas que dan, que toman forma en ese texto fundacional, ¿no? Hay algo ahí también del gesto colectivo, ¿no? Un gesto colectivo que además borra el nombre propio en el anonimato a veces, y que ha sido también uno de los rasgos de tu producción de los años siguientes, sobre todo en los años 60, ¿no? Esa apuesta por la creación colectiva. Y sobre todo releyendo el texto del Manifiesto Blanco, pensaba en esta idea de socializar los conocimientos para que transfiguren lo existente, para que cambien lo existente. Esta idea de el arte como ciencia que puede transformar la vida. Dice en un momento el manifiesto, entregaremos a los experimentadores la documentación necesaria. Casi como investigadores científicos que hoy están desarrollando la vacuna contra COVID y la van a entregar a la sociedad. Y hay algo de esa apuesta por un arte que puede cambiar la vida, ¿no? Y dice más abajo, el conocimiento experimental reemplazará el conocimiento imaginativo. Conocimiento experimental reemplazará el conocimiento imaginativo. Hay una idea de un desplazamiento del experimento, del laboratorio, de la ciencia, una apuesta de un arte como ciencia respecto a un arte imaginativo.
Y más adelante habla de, en contra de un arte que se estanca, la idea de un arte estancado en valores antiguos, en valores ajenos a los cambios de la historia, a los cambios de su tiempo. Y hay un reclamo por un arte que incorpore estas tradiciones por fuera de la pintura y la escultura y que se vuelque al color, al sonido y al movimiento. Y ahí me parece que claramente el Manifiesto Blanco de alguna manera condensa la apuesta que vos desplegás al año, la década siguiente, ¿no? Ya viviendo en París con el GRAP, ¿no? Color, sonido y movimiento. Entonces te quería preguntar por esos años primeros entre Mendoza y Buenos Aires y cómo te parece que de alguna manera concentran o prefiguran eso por venir de tu trabajo. Sí, Lucio Fontana era profesor de modelado en la escuela preparatoria. Yo pienso que era un puesto que tenía para ganar un poco de dinero y sobrevivir. Y la relación con nosotros era muy, muy afectuosa, muy natural. Todo lo de la clase lo respetábamos mucho y después terminamos queriéndolo mucho. Porque lo que él tenía que enseñar según el programa de los estudios era banal, a copiar en arcilla unos modelos en yeso. Pero él nos alababa todo el tiempo y poco a poco nos fue llevando a la idea de hacer un manifiesto, porque en ese momento en Buenos Aires estaba el movimiento de arte concreto, Invención. Con Maldonado, uh-huh. Ardenquín y todos los otros listos. Entonces, esa era como una contrapartida. El caso era que Fontana tenía ideas, que son las que están expresadas en el manifiesto, pero su práctica en ese momento era todavía muy académica. Sus esculturas eran como una prolongación, lo de Rodin. La cerámica que había hecho, las torres terracota. No pegaba con esas ideas, pero eran las ideas que más tarde él desarrolló con su... Con los tajos. Espacialismo. Mm. Y lo que yo decía era que del grupo de estudiantes, el único que no firmó fui yo, porque yo le decía a mis amigos, nosotros somos adolescentes, yo tendría a lo mejor 17 años. ¿Cómo poder? No tenemos ninguna obra que nos respalde, para respaldar lo que estamos diciendo, que vamos a entregar un informe, que no teníamos nada que entregar porque era muy elemental lo que nosotros hacíamos. Pero lo curioso es que de todo ese grupo, el único que más tarde desarrolló su trabajo y en gran parte relacionadas con estas ideas fui yo. Quiere decir que yo no firmé, pero esas ideas quedaron en mi cabeza, quedaron en mi pensamiento, uh-huh. junto con muchas otras cosas que me dieron una base sobre la cual yo pude injertarme y elaborar poco a poco lo que serían mis propias conclusiones, mis propias ideas. En 1958 te trasladas a París con una beca. En 1959 tenés un año tremendamente intenso que se podría pensar como un crisol, ¿no? Un año que concentra mucha de tu producción que luego en los años posteriores, incluso hasta hoy, se prolonga, se despliega. Y en el año 60, apenas 2 años después de haber llegado a París, se funda el GRAV, ¿no? El Grupo de Investigación de Arte Visual, con De Marco, García Miranda, García Rossi, Molnar, Morelet, Moyano, Cervantes, Sobrino, Stein y Baral. Un primer colectivo que dura 8 años, hasta 1968, y que... Pero de todos esos nombres hay una parte que inmediatamente se separaron. Se claro, hay un grupo fuerte, un grupo estable y un grupo más... No, es que se renunciaron a formar parte del grupo. Claro. Un grupo que también tiene como esta modalidad de establecer un manifiesto, una serie de principios, de modos de trabajo, que sobre todo me parece que fueron muy radicales en cuanto al planteamiento de expandir el arte en la calle, en la vida,
la participación del espectador en la obra como la participación activa, ¿no?, y transfiguradora de la obra. Una obra que ya no es estable y que está todo el tiempo alterada o afectada, porosa a esas modificaciones que plantee el contacto con el espectador o espectadora. Fue también un año, un periodo de apuesta por lo colectivo y de nuevo por el anonimato e incluso por la disolución de las fronteras entre el arte y la vida, ¿no? La idea de un arte que ocurra más allá de las fronteras institucionales, ¿no?, que pase por fuera de los museos y galerías. ¿Qué balance haces hoy de esa experiencia? ¿Qué balance o qué...? En realidad, esas experiencias, como muchas otras, eran como señalar nuevas posibilidades. Es decir, si nosotros hicimos un día en la calle, no era que teníamos que estar haciendo todos los días un día en la calle, sino que dijimos, hay un público que no va a los museos, hay un público que no va a la galería, que no va a las instituciones, que no tiene poder adquisitivo, pero que imaginábamos nosotros, tal vez puede tener una capacidad de mirada, una capacidad de comparar las cosas, una capacidad de participar de una manera natural, en la medida de que las fronteras que la producción artística de ese momento con su sistema valorativo establecían y que creaban en la gente un rechazo, porque en principio era como diciendo, usted no comprende el arte contemporáneo, entonces usted es nulo, es inferior, es ignorante, es incapaz. Y la gente lógicamente reaccionaba de una forma natural, no yendo a los museos ni a la galería. En cambio, las experiencias que nosotros hicimos ya estaban concebidas que fueran de una manera completamente neutra, de manera que el espectador pudiera aportar el mismo o tomar iniciativa directa con los elementos que nosotros poníamos en la calle, que no tenían ninguna pretensión de ser obras de arte, sino más bien eran elementos que iban a constituir esa relación con la gente. Y el interés para nosotros era la posible relación que esos elementos iban a crear con un público no prevenido. Claro. Un público no especializado, un público que caminaba por la calle. Es notable cómo esa apuesta por expandir radicalmente el público e interpelar a las personas que habitualmente no transitan por el mundo del arte, a la vez se da en paralelo a un conjunto de reconocimientos muy fuertes del mundo del arte hacia tu trabajo y el trabajo del colectivo, ¿no? La Bienal de París en el 63, el gran premio que recibiste en la Bienal de Venecia en el año 66, la muestra masiva, mítica, en el Instituto de Itela en Buenos Aires en el año 67, que lo que cuentan es que había largas filas de gente de muchas cuadras para ingresar al instituto para ver tu exposición. La Bienal de Medellín, unos años después, en el 70. Digo, hay una serie de hitos del mundo del arte de muchísimo reconocimiento y legitimación, y a la vez una apuesta por horadar las fronteras del arte e ir más allá, ¿no? Se da al mismo tiempo. Y todo este proceso llega a un momento que para mí es clave, lo he trabajado mucho en mi investigación sobre los años 60 y la radicalización de la vanguardia artística, la confluencia de los procesos artísticos con la vanguardia política de esos años, en torno al año 68, que me parece también un año clave en tu vida, ¿no? Un año que, como todos sabemos, no solo en París, sino en buena parte del mundo, en México con Tlatelolco, en distintas partes del mundo, concita una serie de protestas muy masivas de jóvenes, pero también de trabajadores que confluyen para plantear un planteamiento, digamos, drástico respecto de las formas de existencia, ¿no? Muy radicalizado. El mayo francés es también el momento en el que, de alguna manera, tu radicalización política
es máxima y eso implica que tanto vos como de Marco sean expulsados de Francia por unos meses. De alguna manera eso lo estamos intentando pensar en una investigación colectiva como el momento en que se produce de alguna manera algo que podríamos llamar un giro gráfico. Es decir, que toda tu indagación, más por el lado de lo cinético, de lo lumínico, de las experiencias lúdicas con el espectador, de golpe se vuelcan en un sentido de urgencia a modos de intervención gráfica que tenían que ver ya con lo figurativo. Y hay un cambio que se da por un periodo en tu obra muy fuerte, por ejemplo, para hacer afiches o póster de protesta contra la tortura en América Latina, o para ser el gran organizador, el gran articulador de una serie de iniciativas a nivel latinoamericano en el eje entre La Habana y Santiago de Chile. Hoy es el aniversario del golpe de Pinochet en Chile, que clausuró un proceso muy importante de transformación social, pero también artística en los años de la Unidad Popular. Y de alguna manera, en toda América Latina, de diferentes ritmos, con diferentes procesos, pero con un ánimo común de transformación, hubo un clima del que vos, desde Francia, fuiste también protagonista, ¿no? Me acuerdo que varios amigos artistas de Argentina te mencionaban en un lugar muy importante, Juan Carlos Romero, Luis Felipe Noé, León Ferrari, veían en vos de alguna manera un articulador de un conjunto de iniciativas muy importantes que tuvieron, digamos, que dieron cabida a muestras colectivas como por ejemplo América Latina No Oficial, que se hizo en el año 70 y en el año 71, y que fue una muestra de, colectiva pero de trabajos anónimos, ¿no? Ningún trabajo era firmado. Y que muchísima gente desde diferentes lugares mandó sus envíos para ser mostrados en ese espacio denunciando la represión en América Latina. Entonces, mi pregunta aquí tiene que ver con cómo ese momento de giro gráfico, de articulación con el presente histórico y con las urgencias de ese tiempo, transfiguraron tu modo de hacer arte, o lo cambiaron por un tiempo. En realidad, yo pienso que no cambiaron nada. Ya los análisis que nosotros habíamos hecho nos situábamos dentro de una sociedad que estaba constituida de una manera en la cual estaban los que sabían, los que dirigían, los que dominaban, y el resto de la gente que quedaba así, que le quedaba como la alternativa la sola alternativa era obedecer. Y la cuestión de la figuración o no figuración, en ese caso como en los afiches del mayo 68, era para mí lo mismo que con los temas de la tortura, era una aplicación de una capacidad para dibujar, pintar, y ponerla al servicio de una, en el caso del tema de la tortura, era denunciar una situación de una manera más simple, más directa, con las imágenes, dejando los discursos y las tareas de denuncia más políticas, digamos, o más solidarias a instituciones como Amnistía Internacional o a los diversos comités que se crearon en Francia para denunciar las situaciones de Argentina, en Chile, en Brasil, etc. El trabajo nuestro era poner a disposición de toda esa gente esas imágenes, en ese caso que eran los cuadros de la tortura o afiches que nos pedían según los momentos. Y en el caso de los afiches del mayo 68 era encontrar imágenes que respondieran fácilmente y directamente a los eslogan que nos pedían las facultades o las fábricas ocupadas, los diferentes lugares que necesitaban comunicar su situación de obreros, que pedían, tenían sus reivindicaciones, o los estudiantes que pedían otro sistema para sus estudios. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes de París se
formó ese taller durante esos meses hasta, uh-huh. hasta que la policía lo cerró. Sí, hay, en los últimos años ha habido varios rescates de esa producción gráfica. ¿Vario? Rescates, varias exposiciones. Vi una en París que me gustó mucho con toda esa producción. Hacía 2 años. Sí, 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 sí. Esa producción anónima, ¿no? Muy, bueno, algunos reconocen de quién eran los afiches, pero en general eran afiches que tienen este rasgo colectivo y anónimo y además signado por la urgencia, ¿no? Y por la demanda específica de los movimientos sociales, ¿no? Pienso que hay formas del activismo que se están dando en los últimos años que abrevan, que se alimentan de esa tradición, ¿no? Iniciada en el mayo francés y tienen mucha... reconocen una genealogía, un legado en ese tipo de prácticas, ¿no? Y ahí pensaba en la idea del artista como activador o como intelectual, ¿no? Así como antes pensábamos en el artista como experimentador, el artista en este laboratorio de transfiguración de lo existente, me parece que el 68 de alguna manera activa durante unos años, los primeros años 70, este programa de articulación entre arte y política, entendido como el artista como un intelectual, ¿no? Lo digo en el sentido sartreano del término, el artista comprometido con su tiempo, el artista que quiere, que pretende que su práctica artística incida y contribuya a cambiar las condiciones de lo existente. ¿Vos lo ves así en ese momento? ¿Lo pensás que era, es el sentido que alentaba tu práctica y la de muchos otros? En cierto modo, sí, porque se despertaron o hubo la ocasión de manifestarse muchas conciencias de la gente, de qué manera se identificaban al problema general de la huelga masiva que hubieron en el mayo en Francia, de qué manera podían aportar, de qué manera esos problemas público, digamos, repercutían también en su trabajo, en su profesión, de los cineastas, los escritores, los poetas, los filósofos, los artistas, los bailarines, los directores de cine, todos tratando de ver de qué manera podía haber los arquitectos también, diciendo nosotros tenemos el dominio del espacio para que la gente viva, de qué manera podemos discutir, intercambiar con los posibles habitantes de nuestras construcciones para que no sean el producto de solamente mío, sino que haya uh-huh. intercambios, ir viendo y configurando. Eso despertó o puso en evidencia muchas voluntades que ya existían en forma difusa en todas esas profesiones, en todos esos medios. Y lógicamente que cambió muchas situaciones, también la manera de estar representados los obreros a través de los sindicatos. Los sindicatos también tenían un poco el monopolio de la defensa de los derechos de los obreros y ese mayo francés puso a cantidad de obreros diciendo nosotros también tenemos nuestra opinión de cómo hay que hacer las cosas. No solamente los dirigentes, entonces hubo todo como una conmoción general que luego se fue prolongando y luego se fue diluyendo y luego fue más o menos desapareciendo, pero muchas de esas cosas yo pienso que están latentes y que están presentes en la sociedad y que la gente en general aspira a una vida mejor, más compartida, más llena, más cercana a unos de los otros, más a la espera de una felicidad compartida, digamos, uh-huh. y que está como latente uh-huh. en todas partes. Pensaba que los 60 también son años que en París se vive el situacionismo y toda esta crítica a la sociedad del espectáculo, ¿no? Y vos tenés justamente un libro que se llama A propósito del arte espectáculo. Y en algunas entrevistas leí que hacías una reflexión sobre el vínculo entre el arte y el mercado.
y que justamente plantea, digamos, otra arista, otro punto de vista respecto de lo que hablábamos recién, ¿no? Del vínculo con el arte y los movimientos sociales o el arte y la política radicalizada. ¿Nos querrías sintetizar un poco tus ideas sobre ese vínculo arte y espectáculo, arte y mercado que están tan presentes en la sociedad contemporánea, en lo que se ha dado en llamar capitalismo cultural? ¿Has llamado cómo? Capitalismo cultural, ¿no? Que tiene un gran, digamos, que encuentra en el arte y en las instituciones artísticas y en los museos uno de los motores de consumo más fuertes. No sé si estás refiriendo a lo que alguna gente llama el arte financiero. Podría ser, sí. También. Sí. Sí, no lo había escuchado así, pero sí puede ser. Es decir, que una producción que pasa por el valor que un grupo muy pequeño de gente que tiene posibilidades enormes económicas da a la producción contemporánea, de manera que queda completamente la valorización de lo que se hace actualmente en manos de los que tienen dinero, digamos, y que pueden comprar, y de esa manera pareciera que tácitamente o automáticamente, porque una obra ha sido comprada muy cara, tiene que tener intrínsecamente valores artísticos. Y en realidad puede ser que no, puede ser que sí, pero no puede tomarse eso como un talón valorativo. Claro, talón, ¿no? Como un parámetro. Un parámetro valorativo. Uh-huh. Y la posibilidad de que eso sea más o menos cambiado, más o menos compensado, más o menos equilibrado, cada vez se hacen menores. No existe en el medio artístico contrapuntos o otros sistemas valorativos de lo que se hace en la actualidad, en lo que se llama las artes plásticas. Uh-huh. Entonces, en esa situación que es un poco absurda, pueden aparecer lo que solemos ver, que cualquier cosa, en la medida que alguien diga esto, me gusta, pago 300, 500, un millón de dólares, se vuelve arte automáticamente. Mm. No existe tampoco la posibilidad de una reflexión, porque es como si todo eso estuviera negado. Y si reflexiones existen, quedan muy marginadas, en medios muy reducidos. Pero lo que es lamentable es que el mercado dicte la norma valorativa para todo el funcionamiento. Porque esa valorización hecha por el dinero se repercute en las instituciones, se repercute en los museos. Los museos muchas veces copian al mercado, comprando ellos mismos de la misma manera y con los mismos criterios que los coleccionistas, obra para instituciones públicas, sin pasar por ningún filtro de una confrontación, de una reflexión mayor, de una valorización a otro nivel. Sí, muy cierto. También es cierto que creo que, como decía recién, siempre han existido en los márgenes o en las fisuras otro tipo de comprensiones, de ideas sobre lo que es la práctica artística y de modos de hacer arte, ¿no? De modos de hacer arte. Y pienso que muy en la línea de lo que veíamos antes, ¿no? De lo colectivo, de lo anónimo, de lo atento a su tiempo, a las urgencias históricas que plantea un momento determinado, hay muchas prácticas que eluden esa lógica y la confrontan, la lógica del arte financiero, como lo definiste, ¿no? Van por otro lado. Sí. Quisiera como plantear un último bloque que tiene que ver con el futuro, porque me parece que sos un artista que nos enseña mucho, muchísimo, a nivel vital,
de cómo podemos seguir viviendo a pesar de todo, en este momento tan incierto, tan difícil, tan convulso que nos está tocando atravesar y que de alguna manera también incidió sobre Kuboa, porque Kuboa se iba a inaugurar en marzo y fue montada un día antes de que se declare el estado de confinamiento, el estado de alarma en España. Entonces, de alguna manera, la obra vio interrumpido su tiempo por la condición pandémica, ¿no?, que nos está afectando y que también afectará, yo creo, por mucho tiempo nuestro futuro, ¿no? Entonces, me preguntaba, retomando un poco esas tesis materialistas que están en el Manifiesto Blanco, esa idea de cómo el arte no puede escabullirse, no puede eludir las transformaciones históricas, las transformaciones científicas de su tiempo. Me preguntaba, ¿cómo ve Julio Lepart este nuevo mundo incierto en el que estamos viviendo y en el que nos toca vivir ahora? ¿Qué podés imaginar o intuir o desear respecto de este tiempo histórico que nos toca? ¿O alertar? Bueno, en el caso mío particular es tratar de no tener miedo. Uh-huh. Es decir, son circunstancias terribles para la humanidad, esta situación imprevisible y que afecta a todo el mundo. No es una peste localizada en algún lugar, sino es algo que se expande de una manera increíble y que afecta no solamente la salud de las poblaciones en todo el mundo, sino el proceso de vida, la economía, el trabajo, la posibilidad de planificar cosas que quedan en suspenso. Entonces, todo eso yo pienso que, de toda manera, hay en la humanidad una capacidad de adaptación, una capacidad de reacción y de capacidad para afrontar estas circunstancias de mala suerte, digamos, que harán que el virus sea vencido y que el hecho de haber vivido eso deje en la gente del mundo entero una huella y una multiplicidad de reacciones individuales y de reacciones colectivas. Pienso que puede ser tal vez el factor positivo, es decir, frente a este desastre de este virus, se ha desarrollado una capacidad de defensa y de ataque en la gente para adaptarse en lo cotidiano, en lo de todos los días, o en forma colectiva. O sea, hay en permanencia, yo siento una atención, una reflexión a lo que está pasando. Y estamos viviendo todo el día, no nos ponemos la máscara, la sacamos, no la ponemos. Vamos a tal lugar, no vamos, comemos tal cosa, nos juntamos con tales o no. Somos muy viejos para ir a conferencias donde hay público que a lo mejor puedan contaminar. En este caso me puedan contaminar a mí. Entonces hay una reflexión permanente dado por eso y que agudiza de otra manera la atención hacia la realidad, hacia lo que vemos. No sé, es algo que esta peste no nos ha producido y esa reacción yo pienso que es muy positiva. Porque nos va a dejar una capacidad de reaccionar, una capacidad de adaptación activa, no pasiva, y una voluntad de que general para que eso se acabe. Sí, es cierto que frente al arrasamiento no solo sanitario, no solo de la salud, sino también de la economía y de las formas de relación,
de los contactos entre las personas que esta pandemia está significando, también han surgido muchas iniciativas colectivas muy solidarias, ¿no? De bancos de alimentos o de formas de organización, de autoorganización comunal para la supervivencia, ¿no? Que es lo que hoy está en juego en muchos casos, ¿no? Y ya para terminar, mi última pregunta y por ahí dar la voz a los presentes, ¿cómo imaginas tu producción artística a partir de ahora? O sea, ¿qué estás imaginando o queriendo hacer después de Cuboa? ¿O en qué proyectos estás trabajando? Yo pienso que en general mi ritmo de trabajo, entrando dentro de la etapa del coronavirus, ha continuado. Lógicamente que pueden haber pequeñas alteraciones, como Julito confinado, ¿lo viste vos? ¿Lo viste Julito confinado? No. Ellos lo vieron, mira. Es un pequeño video que yo hice en el mes de marzo, abril por ahí, ¿no? Al comienzo del confinamiento, y de 3 minutos. Ahora él te lo va a mostrar. Dale. Es decir, era como una reacción personal a esa situación. Está fuera de mis planes de trabajo. Pero apareció. Bueno, entonces fuera de mis planes de trabajo. Y lógicamente, como todo, queda mi actividad artística o profesional queda alterada. Fue alterado acá porque no pudimos venir y no se pudo hacer la inauguración. Claro. Y de así muchas cosas. Aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Es un poco eso. Claro, hay que llegue a incidir, yo pienso, tal vez de una manera indirecta en lo que yo produzco, en lo que yo dibujo, en lo que yo consigo. A lo mejor no directamente como cuando participé en los cuadros sobre la tortura, que era un tema, claro. Una plaga también en América Latina, y una reacción del exterior apoyando la denuncia de esa situación. Es como si yo digo, bueno, incorporo mis capacidades de dibujar o de pintar a esa denuncia. En este caso, el virus es muy material, no es Pinochet, no es Videla, no son los militares del Brasil o de otras partes, sino que si uno insulta al virus, el virus se ríe, ¿no? ¿No? Si uno hace una caricatura del virus, el virus no se ofende porque ni siquiera sabe que le han hecho una caricatura. Sí. Yo hice Julito confinado, bueno, nos reímos entre nosotros, nos puede quedar un poquito de optimismo, pero eso no va a destruir el virus. Son los científicos que están combatiendo y tratando de buscar la vacuna. Sí, y sin embargo yo creo, aunque sea muy, muy anticipado todavía, pero pensaba en cómo en ciertos contextos como el de Brasil, donde hay un gobierno... ¿Dónde? Como el de Brasil, ¿no? Donde hay un gobierno como el de Bolsonaro que reivindica la dictadura militar de los años 60, las políticas que desde el Estado se han desplegado en torno a los sanitarios son inexistentes o directamente el abandono completo del cuidado de las personas, ¿no? Entonces hay una relación política también en relación a la pandemia, ¿no? Respecto de la responsabilidad común que tenemos de cuidarnos, ¿no? Entonces me parece que hay una dimensión, digamos, más allá de que el virus sea un fenómeno natural y que no podamos detenerlo, hay también, me parece, una responsabilidad colectiva, ¿no? Y yo pienso que esa responsabilidad colectiva en Brasil se aplique en las próximas elecciones y que Bolsonaro desaparezca. Ojalá. Y si al mismo tiempo desaparece el virus, serían dos virus que desaparecerían. Genial. Bueno, si quieren, tenemos un ratito, sí, unos minutos para intercambio, preguntas, aprovechar que está Julio aquí con ganas de hablar. Hay una mano levantada ahí.
Muy interesante toda la trayectoria y clarísimo toda su trayectoria, su compromiso. No se escucha bien. Ah, ¿no? Se escucha bajito. Su compromiso, su trayectoria, su trabajo artístico. Ahora yo que estoy mirando, es una pregunta técnica, vengo a mirar el cubo y entonces se me ocurrió, al diseñarlo, ¿usted sabía cuántos cuadraditos iba a haber? Hoy día supongo que con un ordenador pues debe salir, ¿no? La longitud de las directrices, tal. Bueno, no sé, si es muy complicado no me lo conteste. No, yo los conté uno por uno. Sí. No por eso, pero me refiero que concepción y luego al materializarlo le decía, bueno, cuadraditos de tanto por tanto, cada tantos centímetros a lo largo de estas directrices y lo que salga, o es un proyecto cerrado, digamos, ¿no? No sé. No, sí, es. En este caso había que determinar el volumen en relación con el espacio de este lugar y en consecuencia las hileras y la cantidad de cuadraditos en cada hilera estuvieron establecidas en dibujos, en croquis para ir viendo y luego para encargar los cuadraditos a la fábrica, los cortes y todo eso, tener el número preciso, pero eso forma parte del conjunto en general. Como decía en el textito este, que esta obra es siempre diferente y al mismo tiempo siempre igual. Y que está. ¿Te sirve? Está para que yo pudiera más o menos. Eres siempre diferente. Poner en juego la relación con el que la mira. Para mí tenía que ser lo más sencillo posible. En este caso es una sola forma que se multiplica. Los espacios son siempre los mismos. Se respeta el cubo A, en el cual ese conjunto va a estar inscrito. Y luego entra en función todo lo que habíamos hablado antes. El movimiento producido por el aire, los reflejos, el espectador que camina, lo que es real, lo que es virtual, lo que aparece y que desaparece en las imágenes. Y el interés es en ese conjunto. Uno lo puede ver como un volumen, pero si se acerca, lo mira desde abajo, cambia, ya no es de ciertos puntos de vista, ya no es un cubo, sino pareciera que fuera otra cosa. Entonces, todos esos parámetros son los que siempre me interesaron en mi trabajo, la transformación o la multiplicidad que podía tener la obra o la realización, las experiencias. Allá hay una señorita, la veo. ¿Se escucha bien? Sí. Mi pregunta relaciona el primer bloque que se habló con el tercero. Es decir. Ponerlo más cerca, ¿no? ¿Ahora se escucha bien? Ahora mejor. Sí. Perfecto. Nombraron en la conversación al Instituto de Itela y a varios artistas argentinos que a mí personalmente como describen como una Belle Époque del arte argentino. Y mi pregunta se relaciona justamente con el presente del arte argentino. Me gustaría saber si usted tiene una visión formada de la situación del arte argentino ahora. ¿Cómo se encuentra? ¿Si se necesita un instituto de Itela para que se genere de vuelta como ese boom que fue en su momento? Eso. Hace la traducción. Te pregunta por el estado actual de la arte. Tuya, ¿no? Sí, y tuya también, creo. Ella me va a hacer la traducción. Bueno, si querés te doy un poco mi opinión mientras él va. Bueno, sí, evidentemente los años 60 en la Argentina fueron años de
de una efervescencia creativa muy fuerte, lo que habitualmente se piensa como la vanguardia argentina de los 60, que tuvo varios momentos en realidad, uno a fines de los 50, luego uno hacia mitad de los 60 y uno muy fuerte en los primeros años 70. O sea, es una vanguardia con varios momentos y movimientos, y sobre todo en torno a entre mitad de la década del 60, con Vietnam y mucho más a partir de la muerte del Che Guevara, y sobre todo en el 68, una rápida radicalización política de esa vanguardia, ¿no? Que quizás es bien conocida internacionalmente por su realización colectiva Tucumán-Arde. Todo ese proceso no nació en el Instituto de Itela, eso es importante decirlo, pero sí el Instituto de Itela, que era una fundación privada, fue de alguna manera, volviendo a la palabra del primer bloque, un laboratorio importante y también un lugar de proyección internacional de esa escena, ¿no? Pero es importante decir que la vanguardia argentina no nació creada por el Itela, sino que tuvo una articulación a veces en tensión, a veces en conflicto. De hecho, en el 68 gran parte de esa vanguardia rompe con el Itela, se siente que tiene que salir de esas cuatro paredes para poder decir lo que tenían que decir y que lo que había que decir lo querían decir en la calle, un poco en consonancia con los planteamientos que también Julio y el GRAP tenían en París en ese mismo momento, ¿no? Había que salir a la calle, había que abandonar el cubo blanco, ¿no? La situación hoy en Argentina es muy distinta. Evidentemente la institucionalidad es una institucionalidad bastante frágil, pero sin embargo yo creo que hay un rasgo muy fuerte de la cultura y el arte argentino que es, te diría, la forma de autogestionarse, ¿no? Que hay una potencia ahí muy grande en lo colectivo y en la autoorganización. Por ejemplo, en estos meses de pandemia ha surgido una iniciativa muy fuerte, asamblearia, para la autoorganización de los artistas visuales. En un momento de tremenda fragilidad y precarización del medio artístico, que también se está viendo en España, los artistas se están autoorganizando asambleariamente para dar respuesta colectiva a esa situación y para atender las condiciones más urgentes de sus integrantes, ¿no? Entonces, me parece que ese es un rasgo muy fuerte, distintivo quizás del modo de configurarse del medio artístico argentino, ¿no? No sé, Julio, si querés agregar algo. ¿Estuviste en Argentina el año pasado? Está muy bien lo que te dijo, ¿no? No hace falta que agregue nada, ¿no? No, pero sí por ahí contar un poco de... Ya dijo que no hay. Para que haya otra pregunta ya, mirá. Vale. No, pensaba en tu muestra del año pasado, si querías comentar algo del impacto que tuvo, que fue muy importante también. Tu muestra del año pasado en Buenos Aires. Ella va a explicar lo del año pasado. No, yo no. No estuve, me la perdí. No, en nada, porque en Buenos Aires hay un instituto que se llama... ¿El Centro Cultural Kirchner? CCK. El CCK, Centro Cultural Kirchner. Bueno, ellos hicieron una gran exposición y con el empuje de mi hijo Yamil, que está por acá, hicieron durante ese año como un homenaje a un muy, muy, muy viejo artista argentino, a una exposición en el Itela. ¿Cuántos metros cuadrados tenía? El Itela, 300. No era muy grande. Más. No, en el Itela no, en el CCK. Ah, bueno, ahí no sé, infinitos, muchísimos. ¿Cuánto? 3.000 metros. Más de 3.000 metros, creo que más. Y el Itela, que es tan mítico, tenía 300, nada más. Y sí, a mí lo que me sorprendió la cantidad de gente que asistió a la exposición y que demostraba entusiasmo, y si vieron cuántos, 400.000 personas que vinieron. 400.000. 600.000. ¿Cuántas? 600.000. ¿600.000? Más de medio millón. Wow. Entonces, la primera reflexión es que, lógicamente, no era gente exclusivamente del medio artístico. Y gente que yo encontraba a veces cuando iba por ahí, que me saludaban, yo veía que era gente que venían de barrios, de Villa Urquiza, de otros pueblitos cerca de Buenos Aires,
venían en grupos, familiares o grupos de amigas o amigos o jóvenes. Y eso era muy, muy alentador, muy satisfactorio para mí ver que el esfuerzo del trabajo del CCK y el nuestro para esa exposición recibiera un eco de la gente y me reforzaba siempre la idea. La gente está con avidez, con entusiasmo, pronto a manifestarse, en la medida de que la relación no sea un peso para ellos. Yo pienso que esa exposición tal vez era a nivel del público que venía, sin ser una exposición popular barata, digamos, de ¿cómo se dice cuando populista? Populista. Sí, populista o demagoga, digamos. Claro. Demagógica. Era lo que yo hice y lo que yo hacía y la manera como lo presenté, que estaba ahí sin. Y el público aportaba lo auténtico que ellos tenían visitando esa exposición, porque esa multiplicación de visitantes se produjo por la comunicación entre los primeros visitantes a otros, iban transmitiendo. El boca a boca. De boca a boca. Boca a boca son los besos, ¿no? O eran los besos en otra época. De boca a oreja. De boca a oreja. Vamos a reinventar el refrán. De boca a oreja. ¿Hay alguna otra mano? ¿Alguna otra persona que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Nadie se anima? Tienen que apurarse porque ahora nos echan. A las 7:01 nos van a echar. Tenemos 9 minutos más de Changüí. Si alguien quiere. 9, hasta las 7:10. Sí. Ah, está bien. Ahí hay alguien que se levantó la mano. ¿Sí? Ah, no, se estaba rascando la cabeza. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezco. No tengan miedo. Ahí está. No, si tiene en proyecto una próxima exposición en algún sitio, si tiene ya. ¿Alguna exposición en algún sitio? Si estás preparando alguna nueva exposición. Hay una exposición ahora que se está terminando en la República Checa y hay una también que se suspendió que era en Nueva York, tenía que haberse hecho en el mes de abril y que ahora está programada para noviembre. Y es así, muchas cosas, todos los medios han sido alterados por esta situación, en el medio artístico, lógicamente, y en el caso mío particular también. Entonces, lo que queda es esta exposición de Nueva York y la exposición de la República Checa y tal vez algunas otras pequeñas cosas que van tomando forma en la medida que se pueda. Como verán hoy es... La inauguración de ayer también fue muy limitada por las mismas circunstancias a las cuales hay que adaptarse y tratar de ver cuál es la mejor manera de salir. Pero si tenés alguna proposición de exposición, la podemos analizar. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? Que dice que tenés mucho espacio para hacer cosas. Ella. No, vos. Espacio hay. Ah. ¿Estás sugiriendo a las autoridades aquí presentes algo que no llego a entender? ¿Qué es lo que dice? Que no te ponen el micrófono, te están saboteando. No te ponen el micrófono. Claro. Sí, faltan recursos. Ah, recursos. Eso seguro.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer volver a conversar con vos. No lo sabe cantar. ¿Qué? No lo sabe cantar.